Muchas gracias, muchas gracias, Pablo, por, por la presentación y a vosotros por querer pasar conmigo 18 minutos. ¿vale? Eh, es cierto lo que dice Pablo, él, él me conoce bien. Eh, ser licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza os aseguro que no tiene ningún mérito, ninguno. Aquí hubiera una juerga, un cachondeo. Eh, sí, si hay alguien de Zaragoza, sabrá que Derecho en Zaragoza está considerado el único bar con facultad. ¿Vale? Eh, entonces, cuatro personajes que no juerga, no, no, ¿no? Cachondeo, tío, o sea, ¿no? Eh, eh, entonces, ser, master, ser, ser licenciado en Derecho no tiene ningún mérito. Tener seis niños en el mundo en que vivimos empieza a tenerlo, ¿verdad? Empieza a tenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, eh, eh, yo, yo antes de dedicarme a esto, eh, a, a conferencias, digámoslo así, eh, trabajaba profesionalmente, me dedicaba... Eh, era director de exportación de una compañía, una empresa que hace máquinas. Entonces, eh, quiero contaros lo que me ocurrió allí. Eh, estaba una noche, había ido de viaje una noche, a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ¿vale? Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Entonces estuve un rato, yo en aquella época, pues imagina un director de exportación, pues viajaba con, con area managers, gente de esta, esta, pero aquel viaje lo hice solo, no sé muy bien por qué lo hice solo. Supongo que en algún sitio estaría escrito que yo tenía que ir solo allí, bien, para que me ocurriera lo que os voy a contar. Entonces eh, bajé a cenar al restaurante del hotel, se me pone un tipo delante, un tío delante que no era el camarero, eh, y me dice, ¿va a cenar usted solo? Y le dije, sí, sí, voy a cenar solo, voy a cenar solo. Y dice, ¿me puedo sentar a cenar con usted? Y le dije... Faltaría más, siéntese, siéntese. Para cenar solo así hablaré con alguien, ¿vale? Siente, siéntese. ¿vale? Más de la mitad de los que estáis en la sala estáis diciendo, este tío, en Sudáfrica, ¿eh? que allí debe venir con taparrabos de aquel de pajas, ¿verdad? Lanza escudo, un hueso aquí en el pelo, una olla de blanco sirviendo aquí detrás con patatas, a un tío que no conoce nada, le deja que se siente a cenar con él. Este tío está loco, ¿eh? Este tío, fíjate quién puede ser ese, este tío está loco, ¿eh? Fíjate, los niños nacen sin miedos. Los niños nacen sin miedos. El objetivo de papá con niños menores de tres años, ¿cuál es? Evitar su suicidio. Son auténticos kamikazes, no tienen miedo. No, son salvajes, salvajes. Fíjate, mi hija Almudena, ¿vale? Mi hija Almudena. Almudena es la cuarta, Almudena es la cuarta. Tiene cinco, sí, la cuarta y tiene cinco años, ¿vale? Coño, que me lío, me lío, ¿vale? La cuarta tiene cinco años, vale, cinco años. Le digo, Almudena, hija mía, sale ahí fuera, sale ahí fuera. Y a la primera señora que veas, le pides dos euros. La niña va y se los pide. Se los pide, sí, que se los dé o no, no lo sé, no sé, pero se los pide, se los pide, ¿vale? Imaginaos que él no tiene pareja. Cuando salgamos de aquí a las nueve, estamos unos cuantos aquí hablando en la puerta de la EOI, pasa por aquí una niña mona y no es capaz de decirle, espera un momento. ¿Sabes qué creo que me gustas? ¿verdad? ¿Te puedo invitar a cenar y seguimos conociéndonos? Y dice Carlos, ¿qué va a pensar de mí? ¿Que soy el violador del TED Sevilla o qué? ¡Qué hombre, que no! ¿Qué los señores no vienen aquí? Una cosa mencial. ¿Cuál es el problema? Que desde pequeñito nos meten el miedo en el cuerpo. Desde pequeñito nos meten el miedo en el cuerpo. El 70% de las palabras que oye un niño menor de cuatro años es no negativa. No, no, que oh, peligro, caca, no, que atención, peligro, no, cuidado, ojo, no, peligro, no, 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 no dice Carlos, mi hijo ha salido negativo Yo no sé por qué la genética ¿verdad? Haber hecho efecto la genética de acuerdo tú fíjate cuando un niño pequeñito se cae cuando un niño pequeñito se cae qué es lo primero que hace qué es lo primero que hace antes que llorar mirar efectivamente te mira te mira mirar de acuerdo mirar Mariola Mariola es la quinta tiene cuatro años vale se sube a la cama de arriba y se tira ¿vale? se tira vale entonces cuando llega al suelo dice Oye, esto me ha dolido esto me ha dolido vale pero no sabe lo que tiene que hacer no tiene mira papá y mamá si papá y mamá están esto me ha dolido, papá y mamá asustados, chungó. A llorar como una madalena, ¿verdad? Si llega al suelo, mira a papá y mamá, y papá y mamá están. Ja, 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 ja. Esto me ha dolido, pero papá y mamá están de cachondeo. ¿Será que cuando me haga mayor no me dolerá, ¿verdad? Se sube a la cama y se vuelve a tirar. Ya, ya me va doliéndome. Son máquinas, son máquinas. ¿Cuál es el problema, insisto? Que desde pequeñitos nos meten el miedo en el cuerpo. Desde pequeñitos nos meten el miedo. En el bueno, pero yo, que estábamos en Sudáfrica, que yo me pierdo. Estamos en Sudáfrica, cenando con el tío, aquel que se entra delante de mí. que me hace una pregunta que es la que yo os traslado ahora vosotros? La pregunta que me hizo... Tipo que se llama Malcolm Swanson, era un inglés, Malcom, da igual el nombre, ¿vale? La pregunta que me hizo aquel me dice, me dice Carlos, me dice Carlos, ¿cuáles son las cuatro cosas, ¿cuáles son las cuatro cosas por las que te levantas cada mañana? ¿Vale? ¿Cuáles son las cuatro cosas por las que te levantas cada mañana? Si ahora os dejara tiempo para escribirlo, dejaré tiempo para escribirlo, veríais que la mayor parte de vosotros sois capaces de poner dos cosas, dos cosas, tres muy poquita gente, cuatro prácticamente nadie, ¿vale? La mayor parte de la gente no tiene idea de por qué se levanta cada mañana, ¿eh? Eh, no ni idea ¿eh? a mí también me costó ¿eh? a mí también me costó Fijaros, a mí me gusta mucho navegar me encanta navegar lo que pasa es que yo me casé con una de Pamplona y entonces he acabado en Pamplona claro <laughs> las imprudencias se pagan no carísimas no eh, eh, lleva lloviendo desde la semana pasada sin parar tío eh, van en barca por las calles eh, eh, es como Venecia la nueva Venecia eh, acaba en Pamplona si no voy a acabar en un sitio con mar aquí tenéis el mar a una hora no seguro que alguien ha oído una frase de Séneca que dice si no sabes hacia qué puerto vas cualquier viento es un buen viento si no sabes para qué te levantas cada mañana, ¿para qué narices te levantas, tío? Qué que, que, que está muy bien la cama, que la cama está muy bien. Pero estamos aquí, para aprender, estamos aquí para aprender. Podríamos llegar al común acuerdo, si yo recogiera las respuestas que habréis apuntado en un papel y tal, y las ordenáramos, y tal. podríamos llegar al común acuerdo de que las cuatro cosas que te importan en la vida, más o menos, tienen algo que ver, más o menos, con tu familia. Mi sí, sí, familia, mi mujer, mi pareja, mis hijos, mi matrimonio. La, la familia, la familia es importante. Alguien mira, hoy el trabajo, hoy el trabajo, mis negocios, el dinero, el desarrollo profesional, la carrera, ¿es importante? Alguien me dirá, oye, los amigos, soy la gente que te quiere, la cofradía, la peña, la hermandad, la, la falla, el partido de fútbol, que son los amigos, los amigos, ¿verdad? Eh, oye, la salud, sentirse bien, estar a gusto con uno mismo, ¿verdad? Disfrutar, de, disfrutar un poquito del cuerpo, ¿verdad? Importante. Alguien me dirá, el desarrollo espiritual, la parte espiritual de la vida. Entonces, espérate, esto que os voy a contar lo contaba Elizabeth Kubler-Rose. Elizabeth Kubler-Rose era una psiquiatra especialista en cuidados paliativos. Se dedicaba a atender a la gente que se iba a morir, ¿de acuerdo? Eh, se murió en el año 2007. Eh, esta, tiene una conferencia colgada en internet, colgada en texto. Están haciendo antes que el YouTube, entonces está, está en texto. ¿no? Hay que leerlo, cuesta más, pero yo creo que merece la pena. Entonces, eh, Elizabeth cuenta en una conferencia que se llama La muerte es un amanecer. La muerte es un amanecer. Cuenta la experiencia que tiene ella con la gente que se va a morir. Entonces, te dice allí que al final, cuando nos vamos todos de aquí, al final nos damos cuenta que somos cuatro cosas. Todos llegamos a la conclusión de que somos cuatro cosas: somos un cuadrante físico, un cuadrante intelectual, un cuadrante emocional y un cuadrante espiritual. ¿vale? El espiritual, el del espíritu, este, en el mundo en que vivimos lo hemos relegado a curas, monjas y parecidos. Cura, y verde, ¿vale? Pero una de las características de la gente que encuentra parking, como decía Pablo en la presentación, es gente que tiene la parte espiritual de la vida más desarrollada. Cuando tiene con cosas de religión, no quiero hablar. Si alguien quiere, hablamos después, ¿verdad? O busca información, que hay cientos de estudios norteamericanos, claro, que es donde se estudia todo, que te vienen a relacionar la creencia en Dios con que te vaya bien la vida, ¿verdad? Pero lo dejamos ahí, ¿no? Me dices, oye, no, Carlos, no me vengas con rollos, tío. Las cuatro cosas que me importan en la vida son la familia, el trabajo, la salud y los amigos, ¿verdad? Es importante, importante, ¿vale? Os cuento la bronca que me echaba el tío aquel allí en Sudáfrica, ¿no? Me dice, Carlos, ¿te importa la familia? Y digo, hombre, es lo más importante que tengo. No tengo lo más importante, lo más importante que tengo. Me dice, Carlos, ¿llegas a casa todos los días a la misma hora? Digo, nombre, no, nombre, nombre, que no puedo, hombre, que tengo viajes, reuniones, visitas, historias, el fútbol, la cerveza, los amigos, me lío, me lío, me lío, me lío, me lío, me lío. Y dice, pues que pasa una cosa, los niños no tienen agenda, como tenemos los mayores, ¿verdad? Pero tienen una agenda interna, una agenda interna, por la cual saben que, por ejemplo, ¿eh? que nadie se ponga nervioso, de salir de la bañera a meterse en la cama es jugar con papá y mamá. O papá y mamá, o papá o mamá o lo que haya. ¿Eh? Si papá y mamá o papá o mamá o lo que haya no están nunca, ellos qué hacen? Dedican ese hueco de la agenda a otra cosa, a otra cosa. Entonces al final de no utilizarlo, de no utilizarlo su Outlook interno ¿eh? le mandas un mensaje que dice, blu, 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 dice desea usted eliminar la lista de, 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 el contacto papá y mamá de la lista de contactos del Outlook y dice, aceptar. Blu, 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 a papel de reciclaje, a papel de reciclaje. ¿Eh? Por eso me dicen, caros, mi hijo de 14 años no me habla. ¿Cómo te va a hablar él ahora, hombre? Si llevas tú 14 sin hablarle. ¿Cómo te va a hablar él ahora? Claro, claro, claro. A ver, ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden los niños? Copiando, por imitación, por imitación, ¿vale? Y los adultos igual, ¿eh? ¿O os pensáis que todos los de Izquierda Unida llevan barba por genética? No, hombre, no, tío, me... si de arriba yo barba, aquí todos barba, aquí la genética no influye, ¿no? Por eso me dicen, no, no, por eso me dicen, me dicen, Carlos, ¿a quién se parece mi hijo? Le digo, a Bob Esponja, si no veo otro, claro, claro. pasa más horas con Bob Esponja que contigo. O sea, oye, los niños de este país ven cuatro horas y media de televisión al día, ¿eh? Nadie está cuatro horas y media al día con sus hijos, nadie, solo, solo Bob Esponja, solo Bob Esponja. Y dice, Carlos, fíjate, esta mañana habéis trabajado, hasta venir aquí habéis trabajado todos. ¿Cuántos emails, ¿cuántos emails. le has enviado hoy a tu jefe? ¿Vale? ¿Y hace cuánto no le mandas una postal a tu pareja? Y ahora dime que quieres más a tu pareja que a tu jefe. Que no me lo creo, tío, que no me lo creo, tío. Mándale una postal, tío. La ilusión que le va a hacer, la ilusión que le va a hacer. Pues, pues, ya no te, si son 0,80 euros, eh, 0,80, sello incluido, eh, sello incluido, mandar una postal, mandar una postal. Pero no? pues, si al final del año, ¿quién te ha escrito? Fíjate el 2012. ¿Quién te ha escrito en el año 2012? El banco, Isidoro Álvarez, el del corte inglés, nadie, nadie más en todo el año, nadie más. Mándale una postal, hombre. te lo decía, eh. te decía que hasta que no te escribes con alguien, no le conoces de verdad. Y evidentemente no se escribe lo mismo con papel y boli o con pluma y postal, ¿verdad?, que con la Blackberry o el SMS. O sea, no escribe lo mismo, de acuerdo, no escribe lo mismo. Mándale una postal, ¿verdad? Dice, claro, que no puedo, que no puedo, vale, vale. Llegas a casa, no hay media. No media, hay. Sí, sí. Cenamos juntos, céramos juntos, sí, sí. Y te, a ver la televisión, sí, sí, sí. Hospital Central, hospital central, sí, sí, hospital, sí, sí. Y te quedas dormido, hombre, hombre. La mayor parte de las veces sí, la mayor parte de las veces sí. Me dice, Carlos, ¿qué te importa más, la familia o el trabajo? Digo, no, hombre, no, hombre. Lo importante es la familia, hombre. Trabajo para ellos, lo importante es la familia. Anda. Y te quedas dormido delante de tu mujer. Y cuando estás despachando ahí con el jefe también, ¡oh! Perdona, decías es que me he quedado un poco traspuesto, me he un poco Mel Fox, el filósofo Mel Fox dice: la gente es mal educada con los conocidos y guarda los buenos modales para los desconocidos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimo que yo con la familia. El día que sufras un golpe fortísimo allí no recuperarás jamás, no recuperarás jamás, ¿de acuerdo? Trabajo, dice Carlos, te gusta el trabajo, me encanta mi trabajo, me, intucia, me fascina mi trabajo. Os lo digo de verdad. No hace falta que respondáis, yo veis que esto es un poco reflexivo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros y de vosotras? Estudiáis, y digo estudiáis, ¿eh? os sea, apagáis los ordenadores, desconectáis los teléfonos, apagáis las Blackberries y estudiáis, como decía Javier, estudiáis, estudiáis media hora al día sobre lo que hacéis. Yo os digo por vuestro bien, ¿eh? no por el de vuestras empresas, si no sé ni cuáles son. Además, da igual, os acabarán echando, seguro, seguro, sí, 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 seguro, sí, sí, os subirán, sí, os bajarán, también, también, os comprarán, sí, os venderán, también, también, os echarán, también. ¿Cuándo? Próximamente. Próximamente, próximamente ¿vale? próximamente. Seguro, ahí importas tú, no tu empresa. Ojo, lo que te voy a decir ahora es buenísimo para ti y lo mejor que le puede pasar a tu compañía, ¿eh? lo mejor. Si tú estudias media hora al día sobre lo que haces, en un mes te has leído dos libros. Dice, no, Carlos, que los míos son de nuevos proyectos de desarrollo de productos agroalimentarios altamente competitivos y estos son muy gordos. Vale, 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 vale. Un libro al mes, un libro al mes, sí. En un mes te has leído un libro, en un año que son 12 meses, 12 libros, en dos años, 24 libros. El tercer año, no hay bibliografía en el mercado para seguir leyendo. Es que no la hay, no la hay, te lo has leído todo, todo, todo. todo. Solo tienes que atender a las novedades, tres o cuatro al año, tres o cuatro al año. El día que con lo bueno que tú eres en recursos humanos, decían hacerse el araquí, este tío buenísimo, pero lo echamos, ¡Bah, bah! y te echen. Se pegan por ti, se pegan por ti. Cualquiera te ficha, cualquiera te ficha. Eres la persona del mundo que más sabe sobre eso, el que más sabe, el que más sabe. Y si no te ficha nadie, siempre te queda una alternativa, que es dar conferencias. Dar conferencias, conferencias, claro. A ver, claro, ¿quién da conferencias hoy? El que no encuentra trabajo de otra cosa. De, oye, te lees dos libros, te bajas tres transparencias de internet y ahora clase como un salvaje. Claro, luego tienes a que te dice, Carlos, es que tú no conoces a mi jefe. Si conocieras a mi jefe, entenderías que no lea. Mi jefe no me motiva. Vamos a ver. Estás una tarde, una tarde, aquí con amigos, ¿verdad? en el Ted Sevilla, aquí, escuchando las tonterías de un tío que no sabes muy bien de dónde ha venido. Y piensas en tu jefe, ¿eh? Eso es amor, eso es amor. eso ¿verdad? Coge la Blackberry del querido jefe. Estoy en el TED Sevilla y pienso en ti. ¿verdad? Ven urgentemente. ¿verdad? La gente piensa más en su jefe que en su pareja. ¿verdad? Vuelve a casa en el atasco de las S30 con el jefe sentado al lado, ahí en el puente aquel del quinto centenario, con el jefe sentado al lado. ¿verdad? Que no, hombre, que no, que tu jefe no piensa en ti, que no piensa en ti. Además, el día que la motivación dependa de tu jefe, tu vida depende de tu jefe, tu vida depende de tu jefe. Y eso es lo peor que te puede pasar, que tu vida dependa de alguien, que tu vida dependa de alguien. Tu vida, como tu motivación, como todo, tiene que depender de ti. Exclusivamente de ti, exclusivamente de ti. ¿Que te sale algo mal? Café con leche. ¿Que te sale muy mal? Con churros. ¿verdad? ¿Que te has cargado aquel proyecto tan fantástico que tenías? Compactis. Aquel nuevo de los hombres G, te lo compras. ¿verdad? ¿Que te has cargado la empresa entera? BMW nuevo serie 5. ¡Coño, serie 5! las emociones negativas duran 140 minutos, las positivas solo 60. De ti depende cambiar el rumbo del día. De ti depende cambiar el rumbo del día. En esto las mujeres nos ganan, ¿eh? Una mujer tiene un mal día y ¿qué es lo primero que hace? Corte inglés, claro, claro, corta inglés, claro, los hombres no lloramos. ¿Cómo vamos a llorar? ¿Cómo vamos a llorar? Date un premio, hombre, date un premio, date un premio, claro. Además, 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 además. Si tu trabajo no te entusiasma, no estoy diciendo que te guste, te entusiasma, te, te apasiona, te apasiona lo suficiente como para estudiar media hora al día sobre ello, a lo peor te quedas allí 35 años más. Para pegarse un tiro, ¿eh? Como no te guste, eh, Para pegarse un tiro, ¿de acuerdo? Salud, salud. ¿Cuántos de vosotros hacéis media horita de deporte al día? O Felito, ¿Los demás que pensáis que la salud dudado a Dios o que hay que le pongo una úlcera que le quito un cazo? Que... que no, hombre, que no, que Dios está para cosas más importantes, hombre. Cuida tu cuerpo, que vives en él. Mira, el cuerpo crece, crece hasta los 35 años. A los 35 se produce un colapso y a partir de ahí caen en picado, cae picado. Y con lo que le digáis aquí a algunos, ¿verdad? El golpe va a ser formidable, va a ser formidable. ver, fíjate, vuestra pareja os eligió porque erais un cuerpo danone. Sí, un cuerpo de un cuerpo de Si no te cuidas, le estás obligando a vivir con Navidul. ¿verdad? Y ya no te dijo Navidul, tío, que te había dicho Vitalinia o es beltero, o, hombre, cuida tu cuerpo, que vives en él. Cuida tu cuerpo, ¿vale? Amigos, ¿a cuántos antones habéis felicitado hoy? San Antón. ¿Hace cuánto aún felicitas un santo? ¿Un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿A cuántas Inés felicitaréis el día 21? Tomás es el 28. Valero es el 29. Fijaros, esto ya no se lleva. ¿Cómo que ya no se lleva? A ver, la característica común a toda la gente feliz es que lo celebra todo. La característica común a toda la gente deprimida es que no quiere celebrar nada. Y lo chungo es que nos están, ganando, ¿eh? nos están ganando. Yo no sé por qué hay que celebrar la Navidad. ¿Eh? Es un hecho consumista. eso se hace porque lo quiere el corte inglés, para que vendan más turrón y más champán. ¿Sí? A ver, no, no sé si nació el 25, o fue el 31, o cuando cambia la luna. ¿Eh? El año pasado un tío en Bilbao que me dice, me dice, porque es imposible que naciera en diciembre porque en Belén nunca nieva en diciembre. <laughs> casi lo mato, tío, casi lo mato, tío. Hay que cerrar absolutamente todo, Papá Noel, el santo del reino, el cumpleaños del trineo, que han cambiado a Melchor, que Baltasar se vuelve blanco, tío. Hay que cerrar absolutamente todo. Y me tenéis que ayudar una cosa, ¿eh? a echar de este mundo a los que no lo celebran. A esta gente que charla de aquí. A ver, ya es bastante amargura despertarte por la mañana a las seis de la mañana, escuchando las noticias que dice la radio, ¿verdad? como para no encontrar momentos para, 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 para compartir, felicidad, compartir felicidad con los amigos. Compartir alegría con los amigos, ¿de acuerdo? Que ya es bastante amargura lo que nos cuentan cada mañana por la radio, ¿de acuerdo? Y es bastante amargura. Porque además, cuando compartes la alegría con otros, tú recibes también alegría de vuelta. Con lo cual nos retroalimentamos todos, ¿ok? Pero si ¿sí te acuerdas, estamos en Sudáfrica. Estamos hablando en Sudáfrica, ahora Con el tío aquel que se siente delante de mí, que es el inglés este que os he dicho, que me hizo la pregunta aquella. ¿Y que me dice? Que me dice, Carlos, puntúate de 1 a 10 cómo estás en cada una de estas cuatro cosas. Puntúate de 1 a 10 cómo estás en cada una de estas cuatro cosas. Si hay algún supersticioso en la sala, que no lo haga, ¿eh? que ni lo piense siquiera, ¿eh? ni lo intente, ni lo intente, ¿vale? Familia, un 3, un cuatro. Un o cuatro, ¿eh? claro, Yo era director de exportación. Yo estaba todo el día fuera. ¿eh? O sea, yo llegaba a casa con la maleta de verano de estar 15 días en Latinoamérica. ¿eh? La dejaba, cogía la de invierno, que ya estaba hecha, y me iba 15 días al otro lado del mundo. ¿vale? Mi hijo Alvarito, el mayor, pensaba que yo era un fontanero, pero elegante. Me dijo una maleta y una corbata y venía, etc. Te lo puedes imaginar. ¿no? Mi mujer cabreada. Trabajo no. Trabajo un 9.10. Un trabajo un 10. La empresa está cotizada en bolsa. Eh, yo en aquella época pensaba que la bolsa dependía de mí. Yo pensaba que llamaban y decía ¿ha vendido el Andreu? Sí, pues que sube el IBEX. Yo, yo pensaba que iba así, ¿vale? No, no, oye, de verdad, yo, yo me lo creía. Eh, salud, un tres un cuatro, un tres un cuatro. Estaba gordo, como no te imaginas, no me cuidaba. Chequeo médico, déjate, déjate. Los médicos, cuanto más lejos mejor. No quiero saber nada de ellos, ¿no? Amigos, un tres un cuatro. Desde el otro lado del mundo, ¿a quién vas a felicitar? El fin de semana cuando llegas a casa, ¿qué quieres hacer? Dormir como una bestia, estás destrozado, estás hecho polvo, no quieres saber nada de nadie, ¿no? Me dice, me dice Malcolm Allí, el de Sudáfrica, me dice, me dice Carlos, une los puntos, une los puntos. ¿Qué es eso? Tengo un ataúd y te... Tengo... Ahí, ahí vas, ¿eh? Ahí vas, ¿eh? Tumbativo, ¿eh? Tumbativo, ¿eh? Ojo, esto no es que no trabajes, ¿eh? A ver, si estás todo el día en el gimnasio, el ataúd te sale por aquí. Si estás todo el día en el bar con los amigos, el ataúd te sale por aquí. Y si estás todo el día en casa encerrado en la familia, el ataúd te sale por arriba, te sale por arriba. Es que ibas en equilibrio, ¿de acuerdo? Que ibas en equilibrio. Vamos a ponernos en una cosa una cosa intermedia, ¿de acuerdo? Un siete, un ocho, una cosa así, ¿vale? Une los puntos. ¿Qué es eso? Una cometa. Una cometa, una cometa. Para volar lejos, para volar lejos. Como estés más cerca del ataúd que de la cometa. Tienes un problema, tienes un problema. ¿De acuerdo? Coge la cometa y empieza a volar hacia la felicidad. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer.